Good evening. Good evening, teacher. Now I have no problem. Hello, teacher. Hello. I hope that I won't have any problem. ¿Y qué tal, teacher? ¿Cómo pasó ayer su apagón de internet? Ni modo, me tuve que acostar a dormir porque sí, ni el teléfono no lo podía usar. O sea, no tenía datos, no, ni siquiera el teléfono, ni el teléfono fijo de aquí, nada, 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 nada. Ni teléfono, ni internet, ni cable, ni nada. O sea, y entonces, ni avisarles a ustedes nada por el WhatsApp, porque no habían datos. Nunca pensé que eso pasara en Panamá. Créeme, pasa más seguido aquí que lo que pasaba en El Salvador. Bueno, por lo menos en donde yo vivo. Aquí medio empieza a llover y se va la luz. Ah, qué raro, ¿verdad? Porque Panamá se supone súper más desarrollado que acá. Pero allá lo que es la propia ciudad. O sea, es que una cosa es la propia ciudad y otra cosa es ya más. Ya, media vez no estás en la propia ciudad, ya sos otra cosa, ¿verdad? Ah, pues sí, igual que acá, entonces, como decir, cuando está la gente en las zonas rurales o algo así, ¿verdad? Sí, sin embargo, yo aquí vivo supuestamente, más o menos como yo vivía allá en San Salvador. ¿Y cómo se llama? Y bueno, el sistema eléctrico es pésimo, pésimo. Las compañías de cable hacen lo que les da la gana con uno. O sea, no vayas a creer, si es que yo creo que la forma de gobierno es generalizada en toda Latinoamérica, ¿verdad? Eso es cierto. La forma Sí. De tratar a su pueblo y todo. O sea, no creas que la gente aquí también está tan de acuerdo con los presidentes y cosas así. Sí, por eso es que nosotros, honestamente, en El Salvador, bueno, aquí en Panamá nos envidian a nuestro presidente. En Canadá, yo tengo amigos en Canadá que envidian al presidente. O sea, me dicen, porque acaban de tener. Yo creo que ayer fue que tuvieron unas votaciones y me dicen que quisiéramos tener un presidente como el tuyo aquí, para que de veras hiciera algo. Pero bueno. Y en El Salvador sí, se bueno. Quejan, porque yo he oído a bastante gente de El Salvador quejando. Y yo me pongo a pensar, porque sinceramente yo he vivido en El Salvador durante casi toda mi vida, pues. Si yo me he venido, ¿qué? De 4 años para acá. Y honestamente, como vivíamos antes, a como se está viviendo ahora en El Salvador, hay una gran diferencia. Pero ¿y cómo es que quieren que el hombre en 2, 3 años arregle lo de 30 años? Y sin embargo, lo está haciendo. Porque si alguna vez, if you ever had gone to the hospitals, you know what I mean. O sea, ¿cómo estaban antes y cómo están ahora? O sea, visible diferencia, visible diferencia. Y honestamente, yo antes de venirme de El Salvador, fue un propósito que me hice. Yo dije, está bien, me sacan las maras de aquí. Yo sabía cómo estaba todo intrincado. Porque yo tuve alumnos que eran maderos. Y entonces, y cuando yo les preguntaba directo, miren, y porque gente, no, eran mareros, no eran cualquier cosa, o sea, eran, ¿cómo es que le llaman a esto? O sea, palabreros, o algo no, así. No, 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 no. Está el jefe de la clica, ¿va? Ajá. Y está el jefe de esos jefes de clica.
le llama el coronado. Ajá. El coronado. O sea, eran coronados, o sea, no eran cualquier cualquier cinco yuca. Y entonces, y yo les decía, honestamente, hijo, séme honesto, porque es una tesis que yo tenía desde que estaba estudiando Derecho. Yo estudié 3 años de Derecho. Y yo tenía una tesis desde antes. De que honestamente la delincuencia nunca se iba, porque los verdaderos jefes de los delincuentes no eran esos que atrapaban. O sea, los que atrapan son o la tropa o mandos medios. A los verdaderos cabecillas nunca los han atrapado, porque los verdaderos cabecillas son Cristiani, o sea, gente así, Javier Simán, gente así. ¿Y por qué es que a esa gente nunca les hacen nada a las maras? Simple y sencillamente porque ellos son los jefes. O sea, ¿quién va a atacar a su propio jefe? ¿Cuándo han escuchado ustedes que a un millonario lo joden las mareras? No, pues sí. No, los mareros joden a la gente de abajo. ¿Sí? A nosotros. Entonces, pero por eso estamos como estamos. Y por eso entran a la cárcel y cuando ven, van a sentir, metieron a 100 y sacan a 300. Antes, ¿verdad? Antes. Porque hoy las cosas han cambiado. Entonces yo por eso, desde que yo me vine de El Salvador, yo dije, yo me vine hace 4 años, yo dije, voy a luchar porque quede un político diferente como presidente. Y lo logré. Sí. Lo logré. Sí, usted mencionaba que había contribuido en el plan este de nuevo, del partido, ¿verdad? De... Mira, es que contribuí como tantos miles, hijas, y ahí fueron miles de gente los que escribieron, ¿verdad? Y entonces, y la cosa es que nos leyeron y lo están implementando. Antes, por más que dijeras las cosas, no te hacían caso, no les importaba, porque tu opinión nunca valía. Entonces, ¿qué es la diferencia ahora? Que te preguntan y las cosas buenas que tú decís, las implementan. Esa es la gran diferencia ahora. ¿Por qué? ¿Y quién va a saber más lo que necesita que nosotros? Que lo estamos pidiendo. Sí, eso sí. No. Pero bueno, ya vinieron varios, wow. Sí. Welcome, sweetheart. Thank you for coming. I love you. I really missed you yesterday. Now, we will start from the beginning because we had to upload the video for the class. Okay? Now, remember can for ability. Remember that we have affirmative statements with can when we say I can sing or I can't dance. Okay? Affirmative and negative. And here we have the questions. This is just no question and how they are answered and WH question. Now repeat after me. Can you sing? Can you sing? Sing? Yes, I can. Yes, I can. No, I can't. No, I can't. What can I do? What can I do? You can sing. You can sing. Who can sing? Who can sing? Philip can. Yeah.
in the discussion, you have to talk about what you can do and what you can't do. And here we have, I can play tennis, but I can't play basketball. There is a misspell here, okay? I can play tennis, but I can't play basketball. My daughter can play the piano, but she can't sing. Question, teacher. Yes. Yes, I can. Tennis is correct. The name. No, because I have double S. It's just one S. Yes. Mm-hmm. Okay. Yeah, it's just one S. It's double N, but it's just one S. It's misspelled there. I will fix it before I send it to you. Okay. Okay. Now, here we have affirmative with can and negative with can. Okay. And we have in the previous one the questions, the yes no questions and WH questions. Then you can use all the forms using can. The affirmative, negative, interrogative. Okay? Okay. Now, lesson objective. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Then we have, repeat after me, musical or artistic talent. Musical or artistic talent. Paint pictures. I can paint pictures. But I can't play the piano. But I can't play the violin. Play the violin. I can sing English songs. I can sing English songs. Okay. Now, technical or mechanical? I can design a web page. I can design a web page. I can fix the car. I can fix the car. But I can't fix a motorcycle. I can't do gymnastics. I can bake a cake. And I can play chess. I can tell good jokes as well. Todo eso lo sé hacer. Okay, now, con respecto a estas habilidades o talentos musicales o artísticos, ¿quiénes de ustedes pueden hacer esto? De estas habilidades, ¿alguien quiere decir quién puede o no puede hacer estas cosas? Solo usted, teacher, pintar pictures.
Pero eso es fácil, pintar es fácil. Lo difícil es dibujar, pero pintar es fácil. What do you say, calcar? Calcar. Este. Fíjese que no sé cómo se dice calcar. ¿Para qué le voy a decir? Le voy a averiguar hoy cómo se dice calcar, porque sí, no lo sé. Permiten, vamos a buscarlo aquí. Hey, copy, maybe. Es probable que sea copy, pero es mejor buscar justo la palabra. Esto es muy bueno, miren, este reverso dot net. Hay de diferentes, ¿cómo se llama? Idiomas. Entonces, aquí ya le cambié, ¿ven? Porque lo tenía de inglés a español, hoy lo puse de español a inglés. Y queremos saber cómo se dice cal. Un dibujo. A mí me sale que es trace. Ah. Sí, trace a drawing. Trace. Pero para mí trace es trazar. Y cuando estás calcando no estás trazando. O sea, cuando dibujas haces trazos. Pero para mí calcar sería como un copy. O sea, sería más como un copy. Copy over. Pero aquí dice trace design. Transfer. Eso sería más. Transfer. Transfer. Sí. Sí, para mí es más transfer que tracing, porque tracing, yo puedo decir que estoy ¿cómo se llama? Aquí sí, ¿ven? Copy or trace design. Copy, pero el copy sí. Pero más sería un transfer. Porque cuando uno está calcando, está transfiriendo algo que ya alguien hizo hacia otra cosa. Entonces, para mí sería más un transfer. ¿Verdad? Ya les enseñé otra herramienta que pueden usar para ustedes. Where is that's... Se llama Reverso. Reverso dot net. Solo pone así, www.reverso.net, y le sale eso. Hay diferentes idiomas, ¿no? Ahí ve. Diferentes idiomas, ¿no? Very good. Ajá. Y vaya, y usted puede hacer, vaya, por ejemplo, aquí yo lo tenía de español a inglés, pero lo puede hacer usted de inglés a español, ¿no? Solo le da vuelta aquí. It is saying a Google, translation Google. Es bastante parecido, pero en este caso usted puede poner este como buenos pedazos de texto para que se lo transfiera, para que se lo traduzca, y es bastante bueno. Se lo digo porque yo soy traductora y los traductores mecánicos nunca me han gustado, pero este es bastante bueno. O sea que por eso le puse yo por eso le puse calcar un dibujo, porque le busca la palabra no literalmente, sino que de acuerdo al contexto. Okay. But that's that. No le escuché ya. Se fue el compañero. Se fue, ¿verdad? O yo lo saqué, ¿o qué pasó? Talk to me. ¿Alguien que me hable? No sé si se fue. Ah, vaya. Pero ustedes sí, ahí están, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Vaya. Presente. Es que feo se siente. Presente. Feo se siente quedarse uno solo. No, pero aquí estamos, teacher. Aquí estamos. Lo que pasa es que nos muteamos para que no se escuche interferencia. Okay. Interferencia aquí en las casas. Vaya, entonces aquí seguimos. Entonces, ya vimos que yo les recomendaría más un transfer,
transfer a design o transfer a drawing para referirse a calcar. Okay. Okay. Then this about the design a web page. Nada menos ahora en uno de los grupos en que estoy de la universidad puso un compañero. ¿Alguno de ustedes, compañeros, es diseñador de página web? Yo le puse, yo no soy diseñadora de página web, pero sé diseñar y necesito trabajo. De lo que sea. Bien. Fix the car and fix a motorcycle. Okay. And about athletic things. ¿Alguno de ustedes alguna vez quiso incurrir en lo que son la gimnasia? No, teacher. No. ¿Saben cuál me gustaba a mí? Me llamaba mucho la atención. La que ocupan una cosita así como... ¿El aro? No, no aro, sino que es una cosita así, que el bastón con un listón. Un listón, ese de listón me gusta cuando hacen las diferentes figuras, cuando están y también cuando están haciendo la gimnasia rítmica de acuerdo a la música. Ajá, esa me gusta a mí. Esa me gusta también. Okay. A mí la acuática. Ah, sí. Que sí, porque pero yo, eso requiere de mucho talento. Sí. Uh-huh. Pero yo no me atrevo a hacerla porque me hundo. Sí. yo he probado hacerla. Ay, no, ¿y cómo se llama? Es que la cosa que yo siempre he dicho. La mejor forma de ejercitarse uno es en agua, porque ahí no daña uno los músculos, no daña las articulaciones. O sea, the best way to do gymnastics or to develop any exercise is in the water. ¿Verdad? Así usted no se daña ni los músculos, ni las articulaciones, ni nada de eso. O sea, y por eso la mejor terapia que hay para cuando alguien ha tenido un problema, ya sea muscular o de tendones o de algo, es en el agua. Well, about ride the horse, you know, I love horses. But you have to learn how to approach to a horse. Es que miren, los animales son como las personas. Usted trate mal a una persona y la gente agarra llave. Usted trate bien a una persona y siempre va. Fíjense que a mí ya me ha pasado de que hay gente que dice, ¿y cómo es que esa gente te trata tan bien? Si son unos pedantes y que no sé qué, ¿verdad? Y yo veo que con botas se sonríen. Y bueno, yo como yo no trato mal a la gente, espero que la gente no me trate mal a mí, ¿verdad? Pero yo me fijo que muchas veces, bueno, por lo menos cuando yo iba al seguro, todo el mundo se quejaba del seguro, que mal atienden en el seguro, que no sé qué, que allá, que por aquí, por allá. Y a mí siempre me atendieron bien. O sea, pero es que yo, a la gente, yo desde que la saludo con una sonrisa, ¿verdad? Y yo siento que si yo voy a llegar con la espada desenvainada, la gente me va a tratar mal. O si yo solo estoy criticando a alguien, la gente me va a tratar mal. Pero teacher, quizás no la hicieron esperar 11 o 12 horas ahí sentado. Ajá, ahí sí creo que la hubiera agarrado. Ay, hija, ¿sabes cuándo? Yo hasta perdí un hijo en el seguro, por culpa del seguro, cuando se pusieron en huelga, porque yo no tenía para comprar mi medicina. Y mi medicina, es cierto que yo solo tomo una pastillita diaria, pero en el momento de estar embarazada, si yo suspendo la medicina, se vienen mis hijos, porque yo padezco de la tiroides, yo padezco de hipotiroidismo, y entonces por el hipotiroidismo mi cuerpo no reconoce los embarazos. Entonces, si hay una medicina que yo no puedo dejar de tomar mientras estoy embarazada, es la
levotiroxina. ¿Y cómo se llama? Y justo estaba embarazada, estaba lo peor yo económicamente, y el seguro se puso en huelga, y perdí a mi hijo por eso. Yo lo siento, teacher. Así, pero así no pasa, ¿verdad? Y entonces, sí. Así que créanme, sí tengo que reclamarle, pero son cosas que suceden, pues, ¿verdad? O sea, yo si yo fuera alguien que trabaja en salud, yo no me pondría en huelga a modo de no atender a los pacientes. Porque supuestamente hacen un juramento, el juramento hipocrático, ¿verdad? Que supuestamente ellos están para ayudar a la salud de la gente. ¿Y en qué me pueden ayudar que ellos se pongan en huelga? Si yo, que mi trabajo se podría decir que mayor cosa no afecta a las personas, se podría decir, ¿verdad? Yo trabajé en la Nacional, en la Universidad Nacional. Pasaron la huelga de los administrativos, pasaron la huelga de los profesores, pasaron la huelga de los estudiantes, y yo no apoyé ni una de las huelgas. Hasta que uno de los alumnos, que se miran que son de esos fregados, man, se acercó a mí y me dijo: mire, teacher, ¿y usted qué onda? ¿Cómo que qué onda? Mire, aquí ya pasaron todos los tipos de huelgas que pueden haber en la universidad, y usted no ha apoyado ni una. Entonces, ¿usted qué onda? O sea, ¿es de izquierda, de derecha? ¿Qué es? O sea, ¿qué es? Y él dice: bueno, para empezar, soy cristiana, les dije. Y para seguir, soy docente. Cuando a mí me dieron estos grupos para darles clase, mi compromiso es con el grupo, ¿verdad? Ahora dígame usted, como alumno, ¿cree que si yo me pongo en huelga apoyando la huelga de los alumnos, le estoy apoyando en algo? O sea, ¿usted a qué viene aquí? ¿A hacer huelgas o a aprender? Y si yo no estoy aquí para darle clases, entonces ¿en qué estamos? Entonces, yo no apoyando la huelga de usted, estoy apoyándolo en lo que me interesa, que es su educación. Vaya, que la huelga de los profesores, créanme, soy de las que tienen más motivos para hacer huelga como profesora. Ya estamos por terminar el ciclo y a mí un 5 no me han pagado de mi salario, y yo nunca he faltado a trabajar, y yo nunca he llegado tarde, y yo nunca le he entregado notas tarde, y yo todo lo he hecho a tiempo, y todavía así no me han pagado un 5. Entonces, ¿quién tiene más motivos para hacer? Soy yo. Y no le han pagado, no me han pagado. ¿Y cómo es que sigue viniendo? Porque mi responsabilidad es con ustedes. Y entonces, y al administrativo mucho menos, que lo voy a apoyar, ¿no? Yo no me siento representada por la universidad, si ni siquiera me han pagado, ¿no? Si yo estoy aquí es porque estoy dándoles clases a ustedes, independientemente me paguen o no. O sea, no es culpa de ustedes si me pagan o no, ¿verdad? No tengo por qué reventar con ustedes por algo que no es del problema de ustedes. Y al administrativo no lo voy a apoyar porque no me interesa lo que les esté pasando a ellos. Pues así me quité de encima al alumno. Sí, todos eran bien molestos. Sí, pero honestamente, cuando ellos se dan cuenta que de veras uno lo que le está diciendo es de corazón, porque lo que yo digo así, es de corazón, o sea, yo amo la instrucción, o sea, a mí me gusta, y me preocupo no solamente por las clases en sí, sino que por todo lo que es el ser humano. O sea, yo me preocupo por su postura, yo me preocupo por cómo agarra el lapicero, yo me preocupo por cómo llega usted de ánimo. Si yo lo miro triste, yo quiero averiguar por qué es que está triste, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque un alumno que llega, digamos, que no ha podido comer durante todo un día y llega en la noche a recibir clases conmigo y no ha comido durante todo el día, va a poder recibir clases bien. ¿Y a mí qué me cuesta regalarle por lo menos un sándwich? Porque yo siempre ando comida. Pues sí. Yo siempre ando comida. Es que cuando o sea, no sé, siento que es lo mejor que uno puede hacer por alguien, ayudarlo en lo que se pueda. Discussion. Use the vocabulary related to yourself, family, friends, and coworkers. For example, I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. ¿Verdad? Esto ya medio lo hicimos la vez pasada. Entonces hoy vamos con esto. Lesson objective. By the end of this class, you will read and discuss an article about four unique American races. You will also develop skills in reading for specific information. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Buscar información específica. Now, repeat after me. Esta se llama Race the US. O sea, race es hacer como carrera. ¿Verdad? Son competencias, son carreras en los Estados Unidos. Entonces, una de esas competencias famosas allá es el Empire State Building Run Up, ¿verdad? Y ese, ahora lo vamos a leer para ver de qué se trata. Climb the stairs of the New York City's Empire State Building. Climb the stairs of the Empire State Building run up. In the Empire State Building run up. The climb is. The climb is. The climb is. 1,050 feet. 50 feet. 320 meters. 320 meters. 86 floors. 86 floors. Or 1,575 steps. 575 steps. Winners can reach the top. Winners can reach the top. In just 10 to 11 minutes. Ya me imagino yo, 86 pisos, yo cuatro, en 10 minutos, no, hombre, si me dan unos 2 días tal vez. Tengo idea. Y deteniéndome cada cierto tiempo a tomar agua, ¿verdad? Y a relajar los músculos. Es un pequeño regalo para mi viejo. En 10 minutos, no. Voy a bajar, por cierto. ¿Esa gente cómo hará? No me lo echaste hielo. Me le echaste otro limón, que está muy... ¿Ya ha probado cómo hacer? Me eché otro limón. Lo siento, nomás. ¿Ya han probado ustedes cuánto se tardarían en subir, qué sé yo, 3-4 pisos? No, nunca, la verdad. No, pero yo... Yo creo que 86 pisos en 10 minutos no lo hace ninguno de nosotros. O sea, ¿cómo harán esta gente? O sea, que algún propulsor andan o qué, ¿qué onda? Tal vez de abajo para arriba rodando. En el ascensor. Ah, no, de arriba para abajo. Es cierto. Así sí, de deslizón, ¿verdad? En los pasamanos. Ajá, rodando, sí.
No, pero dice, es a run up, o sea que suben, suben las escaleras, no las bajan. Ok. Sí, sí. Bien. Now, the other one, repeat after me. Take 8 or 10 days. Take 8 or 10 days. To race across America. To race across America. From Irvine, California. From Irvine, California. To Savannah, Georgia. Savannah, Georgia. O sea que esto lo hacen del oeste al este. O sea que van de California para Georgia. O sea, contrario a como sale el sol. O sea, no van dándole la espalda al sol, sino que van de frente al sol. Más terrible. Sí, más terrible, exacto. Cross the entire United States in this 2,900 miles. For 8 to 10 days. Races can sleep only 3 hours each day. ¿Alguna vez han montado ustedes en bicicleta? Yo después de una hora en bicicleta siento que ya no aguanto estar sentada. Imagínense estar, qué sé yo, 21 horas bicicleteando. Esa gente termina sin piernas. Todo un día acá. Escaldado van a terminar. Ajá. Y son de 8 a 10 días. Y durmiendo solo 3 horas, no hombre, yo me sentaría en una tina helada. No pueden ir ni al baño. Cabal, Dios guarde. No. Training. Now, Down River Race, este es el que más me llama la atención. Down River Race. Race on the exciting white waters of the Arkansas River. Winners complete. The 25.7 miles. The 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just two hours. This is the longest downriver race. This is the longest race in the United States. One person, one boat. Take the challenge. Honestamente, de las que hemos leído hasta ahorita, esta es la que más me llama la atención, porque para empezar es down river, o sea que usted es un río y va siguiendo la corriente, o sea, no va contra corriente.
Sí, o sea que el río es el que la lleva. Que no hayan caídas. Que no hayan caídas. Ese, con que no hayan caídas. Me imagino que no hay. Pero me imagino que sí hay rápido. Es que esos son los que dan miedo. Será esa como la balsa. Los rápidos. Donde solo va una persona o dos. Sí, aquí dice que solo una persona. Una persona por bote. Ajá. Yo creo que son tipo kayaks. Ajá. Y entonces, pero esos kayaks en los rápidos son más estables que otro tipo de botes, ¿verdad? Pero me llama más la atención que subir el montón de gradas en 10 minutos o que irme del oeste hacia el este durante 8 o 10 días en bicicleta. Aquí el río me va llevando, algún día voy a llegar. Y en 2 horas, dice Tich. No por eso, pero el río me va llevando, o sea, el río lo va jalando a uno, pues. Ajá, la corriente del río. O sea, lo que usted se tiene que ver es de no volcarse, ¿verdad? O entonces ir poniendo el bote de tal forma que usted no se vaya haciendo muy a la orilla o que no vaya a ir a pegar contra una roca, pero eso es más fácil que todos los otros, yo guardo. Y este no mucho me gusta porque es abusar de los pobres perritos. ¿Verdad? Only possible in Alaska. Only possible in Alaska. The Iditarod Sled Dog Race. The Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage. One thousand eight hundred fifty kilometers. Winners usually finish the course. In 9 to 12 days. And receive cash prizes. Okay, now let's go to the knowledge check. Okay. Sobre lo que acabamos de leer, tenemos que contestar esto. Por ejemplo, le van a decir cuál es el lugar, cuál es la distancia, los tiempos en los que más o menos terminan los que ganan, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a cada una de las lecturas que acabamos de hacer. Vale, entonces ahora, The Empire State Building Run Up. The Empire State, repeat please. The Empire State Building Run Up. The Empire State Building Run Up. Place New York City. Place New York City. Distance 320 meters. Distance 320 meters. ¿Cuánto sería en feet? En six. Uh-huh. Aquí lo tienen. 1,050 feet. Exactly. Now, winning times. Winning times.
Within 10 to 11 minutes. Okay. Minutes. Now, race across America. Race across America. Now, the place, what is the place? Irvine, California, to Savannah, Georgia. Excellent. Now, distance. What's the distance? Distance 2,900 miles. Okay. Mile. Winning times? 8 to 10 days. ¿Verdad? Now, what about downriver race? The place? Arkansas River. And the distance? Is 25.7 miles. And the winning time? 2 hours. Now, Iditarod sled dog race. Place? Alaska. And distance? 150 miles. And the winning time? Nine to 12 days. 9 to 12 days. Okay. Well, y con esto se termina todos los ejercicios de la plataforma. Todos los ejercicios de la plataforma y solo nos falta el examen. Y en el examen que me lo van a hacer durante el fin de semana, porque ustedes son bien lindos, tienen que... Ya lo hicimos, teacher. Tienen que, sí, es más, hay muchos de ustedes que ya lo hicieron, pero los poquitos que todavía no lo han hecho, aquellos que son bien poquitos, lo van a hacer durante el fin de semana, yo sé que lo van a hacer. Y entonces, ustedes van a tener el listening, ¿verdad? Ya se los mandé al WhatsApp, ¿verdad? Para que vayan practicando el listening. Y de acuerdo a ese listening, ustedes, bueno, se los voy a poner para que escuchen. Page 45, exercise 4, listening. It has just one room. Listen to 4 people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the 5th floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4.
My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay. Fíjense cómo lo que les están pidiendo aquí, ustedes tienen que escribir el número en letras. O sea, no vayan a poner solo el numeral, tienen que escribirlo en letras. No necesitan usar mayúsculas ni puntos, pero sí escribirlo en letras. O sea, ustedes tienen que poner 1, O-N-E, 2, T-W-O, 3, T-H-R-E-E, 4, F-O-U-R. O sea, si ustedes solo ponen el numeral, no se lo va a tomar como correcto. ¿Okay? Entonces, en este ustedes tienen que escoger cuál es cuál, ¿verdad? Este vemos que es un edificio, el otro vemos que es una casita como de campo, este como que fuera un apartamento chiquito y este que es así de dos plantas, ¿verdad? Entonces ustedes, según lo que escucharon, van a decir cuál es cuál, ahí lo ponen. Después va el siguiente, que es complete the conversation. Las instrucciones. Va a usar some or any. Acordémonos que some y any pueden ocupar independientemente. ¿Y quién de ustedes ha estado? Se puede ocupar independientemente en preguntas. O sea, puede ser some or any para preguntas. Pero a la hora de afirmativas se ocupa some y para negativas se ocupa any. Entonces, si usted ve que la oración es afirmativa, va a ocupar some. Si usted ve que la oración es negativa, va a ocupar any. ¿Verdad? Y ahí les ponen un ejemplo. Vale, entonces, si usted se fija, aquí dice, the store doesn't have any fresh salad. Entonces, después, sigue la conversación. Entonces, aquí dice, Adam dice, repeat after me. We have lots of tomatoes. Let's make, y ustedes ahí van a poner lo que dice. Después, ok, do we have, y aquí van a poner lo que ustedes decidan que es. Después, no, we need to buy. Acuérdense que aquí hay cascaritas, ¿verdad? Porque no se, vayan a dejar ir de que este es negativo. No, porque aquí no dice we don't. Dice we need. Aquí el negativo. Afirmativa. Ajá, aquí es afirmativa, entonces ustedes ya saben cuál hay que ocupar. Después we need, tararara, ¿verdad? Y entonces después viene I don't want. Aquí este sí es negativa. I don't want, ¿verdad? I hate leches. Después then let's get la la la. Y después dice no, I don't. Chica, este no le gusta nada, hombre, que no quiere que nada lleve la pobre ensalada. In my fresh salad. But let's put, tarara, in it. Cucumber sounds good. Menos mal que le gustan los cucumbers. Bien, y vamos al C. Choose the correct adverb of frequency. ¿Cuáles eran los adverbs of frequency? Usually. Often, always, usually, never, hardly ever y todos esos, ¿verdad? Pero tiene que recordar la posición de los adverbs of frequency. Acordémonos que había una posición que o sea, una fórmula, ¿verdad? ¿Y cuál era el único que era la excepción a la fórmula?
Sometimes. Sometimes. ¿Verdad? ¿Qué pasa con sometimes? Puede ir al principio o al final. Puede ir al principio, al final, y donde deben de ir todos los demás, ¿verdad? ¿Qué sí. es después del? Del sujeto. Excelente. Y después del verbo. Sujeto y antes del verbo. Ajá. Después del sujeto, antes del verbo. Bien. Entonces aquí están. Ustedes van a escoger aquí cuáles son los que están bien escritos, ¿verdad? Y cuáles son los que no están bien escritos. Entonces usted va a decir si está correcto. Este es como falso y verdadero, ¿verdad? Usted va a escoger cuáles son los que están correctos. Ahí están. Repeat after me. Never I play soccer on weekends. Never I play soccer on weekends. Never I play soccer on weekends. Hasta leerlo se siente mal. Bueno, they usually study English at night. They usually study English at night. Sometimes she feels very tired. Sometimes he feels very tired. He often calls her in the morning. Aquí está mal escrito hasta el verbo. Tiene que ser he often calls her in the morning. Bien, siguiente. You listen to me hardly ever. You listen to me hardly ever. Ok. Entonces, después en la D, usted va a escoger el correcto significado de las WH words. Acuérdense que esto yo se las puse casi al principio de cuando empezamos a ver las WH question words. Yo les di cuáles eran los significados y cómo se usaban. Traten de buscar esa laminita para que la repasen antes de hacerlo, ¿verdad? Los que no lo han hecho. Y entonces, pero sin embargo, yo creo que están fáciles, yo creo que se acuerdan. Entonces aquí tienen, repeat after me, who, where, when, which, what. Entonces, de estas cinco, usted va a tener que decidir cuál representa time, place, people, choice, thing or object. Ok. Entonces, de estas, ustedes van a tener que escoger cuál significa cuál, ¿verdad? Y entonces, usted ahí ya está contestando. Y después tenemos en el I, que es lo que acabamos de estar viendo, ¿verdad? El uso del can y el can't. Entonces, usted solo va a poner la palabra. No necesita poner mayúscula y no necesita poner punto. ¿Verdad? Entonces, aquí usted solo va a poner can or can't. Entonces, repeat after me. Okay. I am very hungry. I am very hungry. I, la la la, eat everything right now. I, la la la, eat everything right now. Porque no le voy a decir qué es, usted ya debe de saber. ¿Verdad? A cheetah. La la la, run very fast. La la la, you helped me. Okay. La la la, don't my homework. It's too difficult. A baby. La la la, drive a car. Okay. Y vamos con ya lo que sería el último.
fill in the blank and complete the conversations. ¿Verdad? Repeat after me. Complete the conversation. Complete the conversation. Okay, now. Tenemos estas conversaciones entre Linda y Chris, ¿verdad? Y entonces aquí pregunta, aquí tienen que poner un auxiliar, va el sujeto, aquí tendría que ir un verbo y después in an apartment. Entonces, acuérdense que cuando es una pregunta, va auxiliar, sujeto, verbo, complemento, ¿verdad? El auxiliar va según lo que es el sujeto. Y cuando son preguntas o son negativos, el verbo va siempre en su forma simple. O sea, siempre que usted utilice un auxiliar, el verbo va a ir en su forma simple. ¡Ay, qué lindo el gato! ¿Qué anda molestando aquí? Ah, no, él quiere aprender inglés. Se quiere hacer multilingüe. Sí. No, y aquí, como esta es una pregunta, él está contestando y le dice no. Entonces aquí dice... Ay, entonces aquí tendría que ir, como es no, tendría que ir el auxiliar más el negativo, ¿verdad? El negativo. Y aquí le está contestando de acuerdo al verbo, ¿verdad? Entonces, el verbo que usted dice que va a ir aquí, tiene que ir aquí también. Uh-huh. In a house. Después va con el otro. Entonces, es otra pregunta, pero aquí no es hacia él directo, sino que están hablando de la casa. Entonces, aquí usted tiene que decidir cuál es el auxiliar que va a ir ahí, ¿verdad? Y cuál verbo termina mejor la oración con respecto al yard. Después dice, yes, it. Y entonces, como es yes, entonces aquí tiene que ir el auxiliar que le corresponda. Ya les dieron copia ahí, miren el compañero. Bien, entonces dice, that sounds nice. Entonces aquí pregunta con el auxiliar que le corresponde. Y entonces aquí es otro verbo. Y después dice, alone. Entonces él dice, no, I. Entonces aquí usted, como dice, es no, tiene que ir al auxiliar más el not. Negativo. ¿Verdad? El negativo, así es. Entonces después, de acuerdo a lo que hizo de la pregunta aquí, va a contestar aquí, ¿ok? Después dice, that sounds nice. Y después dice, aquí le vuelven a preguntar directo, aquí va a poner un auxiliar y aquí un verbo. Y dice, any brothers or sisters? ¿Se acuerdan cómo le dije que se decía brothers y sisters en una sola palabra? No, teacher. Siblings. Así siblings. Como cuando usted se refiere a mother and father, que se refiere a los dos juntos, usted dice parents. Parents. Y cuando usted dice brothers and sisters, usted dice siblings. O sea, siblings. Porque puede ser varones o hembras. Entonces ese es siblings. Siblings. ¿Ok? Siblings. 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 O sea que cuando usted quiere saber si tienen hermanos o hermanas y no quiere estar hablando mucho, usted dice, do you have any siblings?
Entonces le va a contestar si sí o si no, y tal vez le da la información de cuántos hermanos y cuántas hermanas, ¿verdad? Pero siblings, S-I-B-L-I-N-G-S, siblings. Sí, después. Después va, no, y lo peor que le pasa tocando sí. todas las teclas. O sea, sí. él ya quiere, es que él ya quiere que le ponga atención a él. Es que viernes no es día de estudio. Sí, eso pasa. Eso es. No, sí, los gatos lo tienen bien amaestrada a la gente. Bien, sí. Y después vamos con el otro. Yes, I. Entonces, de acuerdo a lo que preguntó aquí, ¿verdad? Y entonces después dice, I, tantos, ¿verdad? Entonces después va, really? Después, aquí está hablando de your house. No se vayan a ir en la chica agüita. Your house, no, si usted sustituye esto por un sujeto, no es you, sino que sería it. ¿Verdad? Entonces, si es it, usted sabe cuál auxiliar tiene que ir allí, ¿verdad? Entonces, después, many bedrooms. Después, yes, it. Y entonces ahí pone usted el auxiliar que corresponde. Y después aquí dice it, y aquí va a ir de acuerdo al verbo. Pero como acuérdese que es it, y aquí está en afirmativo, tiene que hacer el agreement del verbo. ¿Ok? Y acuérdense que el verbo have tiene su propia forma de hacer la tercera persona, ¿verdad? Ya lo vimos en clase. Entonces, eso es lo que tienen que poner aquí. Después va el auxiliar para you. Después aquí va a ir el verbo. Your own bedroom. Y después va a decir yes, I. Aquí tiene que poner con el auxiliar. Y después pone I'm really lucky. ¿Verdad? Yo creo que ahí termina. Sí, ahí termina. Entonces, ¿alguna duda o consulta con respecto a lo que ya hicieron varios de ustedes en el examen? ¿O los que deben hacerlo? ¿Algo que no hayan entendido? No, teacher. Vaya. Entonces, acuérdense de hacerlo. Los que no lo han hecho, lo hacen durante el fin de semana. Los que ya lo hicieron, igual. Nos vamos a ver el lunes. Y todavía no me han puesto en el WhatsApp qué más quisieran ustedes que les diera de la clasecita extra que les estoy preparando para el martes. ¿Verdad? Porque el lunes revisamos el examen y terminamos. ¿Verdad? Y entonces, para entre lunes y martes les tengo yo la clasecita esa extra. Y me gustaría que si ustedes tienen alguna duda o consulta que nunca ningún profesor de inglés le contestó durante toda su vida y usted se quedó ahí con el eso, ¿verdad? No me contestó. Entonces, la pueden hacer en estos días y yo le agrego eso en la clase extra que le voy a dar. ¿Verdad? Ok, teacher. Gracias. Mándenmelo al WhatsApp. ¿Verdad? Y estamos para, ¿cómo se llama? Responder cualquier duda o consulta. Otra cosa, después de que terminemos aquí, si acaso no nos volvemos a ver, ustedes guarden mi teléfono, que yo, cuando estuve en El Salvador durante 15 años mantuve el mismo teléfono, ¿verdad? Así que el de aquí no pretendo cambiarlo tampoco. Siempre me van a tener a la orden, ¿verdad? Cualquier duda o consulta con respecto a inglés o si quieren alguien que las escuche, aquí estoy también, ¿verdad? Dios me lo tenga. Muchas gracias. Gracias. Se me cuidan, nos vemos el lunes. See you on Monday and thank you. Feliz fin de semana. Gracias. Thank you, teacher. Have a nice day. Thank you, teacher. Atención, no quiero que me vean.